Hola amigos de Espacio Público, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares. Hoy me encuentro de nuevo en Espacio Público para hablar de otro tema apasionante que es la mitomanía. Algunos de vosotros os vais a preguntar, ¿qué es esto de la mitomanía? La mitomanía es la necesidad compulsiva de mentir. Es una adicción a la mentira. La persona construye su vida a través de mentir. Y claro, os preguntaréis, pero si todos mentimos en cierta manera. Es verdad, la mentira forma parte de la naturaleza humana. Pero una cosa es una mentira piadosa o mentir en un determinado momento para no hacer daño a la otra persona. Y la otra, muy diferente, es que la mentira se convierta en la parte principal de tu vida. ¿Por qué aparece un mitógeno? Bueno, la mitomanía aparece porque la persona intenta ganar beneficios ante una situación. Es decir, si yo miento, por ejemplo, si yo no soy médico y quiero tener un trabajo de médico debido a que mi fantasía me lleva hasta ahí, yo voy a mentir y voy a tener un beneficio. El mentiroso se acaba creyendo sus propias mentiras, se lo acaba creyendo y normalmente hay una serie de características. Estas características son sobredimensionan sus actos y acciones, sus logros. Todos ellos tienen una necesidad, ellos y ellas, tienen una necesidad compulsiva de crear una mentira y a partir de ahí ya empieza el enredo. Es la pescadilla que se mueve la cola y para mantener esta mentira necesito construir otra, Existen diferentes razones por las que se genera un mitómano. Primero hay razones biológicas. Está comprobado que el cerebro de una persona mentirosa es diferente al de una persona que no miente. Pero luego existen también unos factores psicológicos que están creados en la infancia. ¿Cómo construimos nuestra identidad en la infancia? Aquí existen diferentes factores. Por ejemplo, si mi familia, mis padres mienten, yo voy a aprender que la mentira es la forma y manera de moverme en el mundo. Entonces eso será un aprendizaje observado en mi propio sistema familiar. Yo repito lo mismo que he visto que hacen mis padres. Yo veo que para salir de una situación difícil siempre y constantemente utilizan la mentira, entonces yo lo voy a normalizar y la mentira se va a convertir en mi manera de relacionarme con el mundo. Y como os digo, detrás de todo mitómano hay inseguridad, baja autoestima, niveles de estrés, poca capacidad a la frustración, es decir, el mitómano no soporta la frustración y necesita logros inmediatos. Para conseguir esos logros inmediatos siempre es a través de la mentira. Bueno, os preguntaréis si esto tiene solución. Claro que lo tiene, es una adicción y como cualquier adicción tiene tratamiento. Pero el primer punto es que la persona reconozca que es mentiroso compulsivo o mentirosa compulsiva y necesita un tratamiento psicológico. Normalmente de cualquier adicción siempre se sale con la ayuda de un buen profesional. Entonces animo a todas aquellas personas que se ven enredadas en un mundo de mentiras, donde realmente hay personas que intentan salir, pero para mantener una realidad, una mentira que han hecho, van a inventar otra. Que se pongan a tratamiento psicológico en manos de un buen profesional que les lleve a analizar todo su pasado, la infancia, cómo ha construido su personalidad, cómo se relaciona con el mundo, cuáles son sus habilidades sociales y cuáles son sus principales inseguridades, a la vez que estudie toda su infancia y todo su sistema familiar. Bueno, me despido de todos vosotros, soy Lola de Miguel Campos, me podéis encontrar en mi página web www.loladelmiguelcampos.com y espero veros en la próxima. Un fuerte abrazo.